Aquí tenemos hoy la apertura de sobres de licitación de la escuela secundaria número 21, un edificio de más de 1.800 metros cuadrados para una población que hacía mucho tiempo venía diciendo necesitamos un edificio nuevo, son dos escuelas, una escuela con dos modalidades que requieren los espacios adecuados. Así que estábamos contentos hoy con la comunidad educativa, contentos con los chicos porque, bueno, tenemos expectativas de que pronto se concrete. Tuvimos además la buena noticia de que dos empresas se presentaron, tenemos para elegir, creo que vamos a tener oportunidad de pronto estar viendo el inicio de la obra. Por otro lado, con esta mirada integral a las soluciones que necesita la población, sumamos hoy la firma de convenio por suelo urbano. Suelo urbano es un proyecto que busca dar respuesta a la necesidad habitacional. Así que tenemos por un lado el hospital, en el medio tenemos todo este gran predio que va a ser destinado a la generación de lotes con servicios y luego tenemos una escuela en la misma zona, de manera que los chicos que de las familias que vayan a vivir a estos nuevos loteos tengan su escuela cerca. Así que la verdad es que contentos, trabajando mucho con el municipio en conjunto, buscando soluciones, trabajando mancomunadamente y en este caso también tuvimos dos obras más delegadas al municipio con fondos provinciales en dos edificios escolares que requerían una intervención. Por ejemplo, el set número 21 también recibirá un aporte y una obra. Así que, bueno, viendo cómo Catriel está cada día más linda, la verdad es que estuvimos recorriendo la entrada, estuvimos recorriendo la bicisenda que estamos haciendo en conjunto, tanto la municipalidad como la empresa Vista, como la provincia, y jerarquizando lo que es una localidad fantástica, fuente de recursos para todos los rionegrinos y rionegrinas y que también recibe a cambio la inversión de la provincia.